a realizar este monedero necesitáis una boquilla de 10 centímetros porque vamos a realizar 24 puntos poncor el punto que vamos a realizar punto poncor mi hilo es de 2 metro y medio es cola de rata eh, este punto no tiene nada que ver con el punto que hice en el bolso ojo pero le pega esto lo venden por metro yo corté una tirita y cogí, lo pegué por aquí para que no se vieran las puntadas. Las puntadas que se ve cuando cose la boquilla con el monedero. Y luego le pasé unas puntadas con hilos transparentes para que no se vaya. Esto también lo he personalizado, en el vídeo lo digo. Necesitáis unas tijeras de dal, hilo. Si es el forro de un color y el monedero de otro color. Pues procurar que sea igual que la tela del forro, porque es lo que se va a ver por aquí. Que lo vaya a hacer del mismo color, por el color que hagáis del crochet. Y si no lo vais a hacer con el color del crochet, para que no se vean las puntadas por detrás. Mi aguja que medio que utilicé con este hilo de 2 milímetros y medio, vale. Un trocito pequeño de tela y ya lo realizáis con el, el hilo, el estambre como dicen otros países que realizáis. Podéis hacerlo con lana, nylon, cola de rata, cola de ratón, lo que queráis, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a ver si os gusta. eso Yo lo hice con un punto que yo modifiqué, pero en este voy a hacer punto ponkor. Voy a poner aquí para que veáis cuánto es. De aquí viene. 10 centímetros, 10 centímetros. Vale, mi boquilla tiene 10 centímetros. 10, vale. Un marcador, necesitaremos un marcador y lo de concentro. Así, no, esto es que lo he personalizado yo. Se me perdió una bolita. ¿Veis? Esta era la bolita que llevaba mi monedero. Y como se me perdió y además el bolso es rojo, yo decidí que otro color que le pegara más. Entonces yo cogí de esto que compré, le quité con mi alicate. Aquí os voy a enseñar. ¿Veis? Hice esto. Lo dejé bien planito y lo pegué. Con un buen pegamento y lo pegué con esto, ¿vale? Yo personalicé la... y queda muy gracioso. Vamos a realizar un anillo mágico, ¿no? Bueno, yo os dije que en este base es para que sepáis más o menos la boquilla que tenéis que necesitar cuando termináis vuestra base, ponéis una boquilla así y más o menos tiene que medir el ancho de vuestro diámetro de vuestro base, ¿vale? Y así más o menos calculáis qué boquilla necesitáis para vuestro monedero. Yo en este... Haremos un anillo mágico y en ese anillo mágico vamos a, a introducir seis puntos bajos, o seis medios puntos. Uno, dos, 4 5 y 6 cerraremos nuestro anillo mágico en el primer punto bajo que hicimos Y haremos el marcador. Os recomiendo que si vamos a tejer en redondo, que llevéis el marcador del primer punto que realizáis, ¿vale? Para que llevéis una relación de dónde tenéis que terminar. Y ahora, de estos seis puntos bajos en cada uno de ellos, aquí voy a volver a hacerlo, otro punto. Ya hemos hecho uno, este es segundo, dos. En cada punto bajo de los seis vamos a hacer dos puntos. Vamos a aumentar en cada punto de los 6. Nos va a salir un total de 12. ¿Vale? 1. ¿Veis? Inserto en el mismo sitio. Y 2. Nos va a salir 12 puntos. Y ya tenemos los 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya un punto. ¿Vale? No hacemos un punto de liza, hacemos ya un punto, un medio, un punto bajo. Porque ahora en este mismo punto vamos a realizar otro más. Nada más empezar cada vez que empecemos, vamos a aumentar en cada vuelta. En esta segunda fila, vamos a aumentar. Esta es la tercera fila, perdón. La primera, la de las seis puntos. Luego la de segunda, la de 12 puntos. Y aquí nada más empezar. Veis que ya he puesto eso. Vamos a volver a realizar otro punto bajo. Otro punto bajo. punto bajo sin aumento. Y en el siguiente aumentamos. Vamos a hacer un punto bajo sin aumentar. Otro aumentado. Un punto bajo sin aumentar. Otro aumentado. Aquí aumentamos. Aquí no aumentamos. Aquí uno y dos. La relación es un punto bajo y el siguiente aumentamos. Un punto bajo, el siguiente aumentamos, ¿vale? Este sin aumento, ¿vale? Nos vemos aquí. Estamos llegando al final, y una forma que tenéis que saber que está habéis hecho cada vez que terminemos la vuelta del círculo y lleguemos aquí, no tiene que haber el último punto, tiene que ser simple sin aumento. Entonces, lo estáis haciendo bien. Si lo estáis aumentando en el último punto, es que algo habéis hecho mal. Vale, entonces el siguiente a un punto sin aumentar, el penúltimo lo aumentamos. 1 y 2 y ahora este es nuestro último punto veis sin aumento si estáis aumentando es que habéis hecho algo mal vale en vez de hacer un punto deslizado hacemos punto bajo enseguida en el primer punto veis así ya vamos aumentando nada más empezar este es un punto ya de la siguiente vuelta ponemos el marcador y tenemos que volver a aumentar en este mismo punto otra vez. Y ahora vamos a hacer dos puntos bajos sin aumentar y un aumento: uno y dos. Esta es la cuarta fila y aquí aumento: uno y dos. Dos puntos sin aumentar, uno y dos, y un aumento, uno y dos, vale. Dos puntos sin aumentar, aumento, dos puntos sin aumento, y nos vemos aquí. Veis, ahora ya estoy terminando. Esta es la vuelta de terminar. Entonces me falta un, dos puntos, un aumento y dos puntos. Porque yo aquí he hecho ya, aquí hacemos un aumento, uno y dos, uno y dos. ¿Veis? Entonces, este es el último punto. Ya así podréis saber que lo estáis haciendo bien. Nunca podéis hacer el aumento en el último punto de nuestro círculo. Ahora, este es nuestro marcador. Os digo que llevéis el marcador, porque como no vamos a subir con una cadena ni nada, ¿vale? Aquí en el primer punto hacemos un punto. En vez de un punto deslizado, hacemos ya un punto. Y en ese mismo punto volvemos a hacer otro punto. Ya hemos hecho el aumento. Pero el que yo tengo que marcar es el primero. El primero. El primer punto. Y ahora vamos a hacer. Aquí hemos aumentado. Pues ahora vamos a hacer uno, dos, tres, Sin aumento. 1 2 y 3 sin aumento y aquí aumentamos 1 y 2 Ahora 1 2 y 3 y ahora aumentamos 1 y 2 Estoy haciendo pausa porque hay aquí un jaleo de perro en el vecino del lado vamos a hacer ahora 1 2 3 sin aumento y aumentamos 3 puntos y un aumento 3 puntos y un aumento y nos vemos aquí estoy llegando al final y aquí hacemos nos quedan 4 puntos yo hago mi último aumento 1 y 2 y ya hacemos los 3 puntos 1 2 y tres. Siempre tenéis que terminar sin aumentar, ¿vale? Nada más empezar, quitamos nuestro marcador. Hacemos punto bajo. Un punto bajo. Ponemos nuestro marcador. Y en el mismo punto de empezar, empezamos a aumentar otra vez. Ya hemos hecho un punto y ya volvemos a hacer otro punto. Y ahora contaremos 1, 2, 3 y 4. Y en el, en el quinto aumentamos: 1, 2, 3 y 4. Y 1 y 2. Y ahora. 1, 2, 2, a ver, 1, 2, 3, 4. Aquí está el aumento. 1, 2, 3, 4 y aquí aumentamos. Ahora vamos a hacer 4 puntos, un aumentar y un aumento. 1, 2, 3, 4 y aumentar. 1, 2, 3, 4 y aumentar. Nos vemos aquí. Estamos llegando al final del último aumento. 1 y 2. Y ahora hacemos 1, 2, 3 y 4. 1. 2. 3. Y cuatro, y esta es el siguiente aumento. Nada más empezar la siguiente vuelta en el primer punto. Uno, ponemos el marcador y volvemos a aumentar. Y volvemos a aumentar. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y aumentamos 1 y 2. 1, 2. 4 y 5. Y un aumento. 1 y 2. tiene que hacer 5 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento. Nos vemos aquí. Aquí el último aumento de esta fila. 1 y 2. Y contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Yo nunca aumento cuando terminamos la vuelta. 2, 3, 4 y 5. Ya esta es la última vuelta que vamos a hacer de nuestra base, de nuestro monedero. Y sacamos el marcador y hacemos un punto y ponemos el marcador. Y contamos. Y hacemos otro aumento en el mismo punto. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aumentamos. 1 y 2. Ya sabéis, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y aumento, 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Nos vemos aquí. Aquí hemos llegado al último momento de esta fila, 1 y 2, y ya sin aumentar, 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno hemos hecho en total de todas estas vueltas 9 vale 9 vueltas y esta la novena ya vamos a terminar que nuestra base la vamos a terminar ahí que más o menos es lo que yo digo vale la anchura de vuestra boquilla más o menos esta es menos porque mi base esta es de otro grosor ¿Vale? ¿Veis? Siempre un poquitín más ancho Porque claro, como tiene punto relieve muy grueso Un poquitín mancho no viene mal Pero es para que calcule más o menos vuestra boquilla Bueno, en la novena vuelta ya hacemos un punto Ya dejamos el marcador Ya no tenemos que dirigir con el marcador y hacemos un punto de en el primer punto y ahora vamos a subir con una dos y tres cadenas y en este mismo punto va más allá vamos a realizar el punto poncor y se puede hacer punto poncor con tres puntos altos con cuatro dependiendo del grosor de vuestro hilo yo en esta ecuación lo he hecho de cuatro puntos altos vale de tres de cuatro de cinco es mucho ya entre tres y cuatro se hacen los puntos altos de los puntos ponco. y realizamos punto doble un punto alto no punto doble no un, el, la cadena que ya es un punto alto cuenta como un punto el segundo tercero y cuarto podéis hacerlo de tres puntos altos vale el punto pongo el punto poco sacamos la hebra así para que no tenga mucha experiencia bueno que la saqué bastante y en el primer punto de la cadeneta 1 2 3 vamos a insertar nuestra buva vamos a sacarlo oh, oh, perdón introducir y hacemos un punto deslizado sacamos el punto poncor veis que los hemos sacado para afuera y hacemos una subida de una cadena hacemos puntos deslizados cerramos los puntos deslizándolo y nos vamos a saltar el primer punto y el siguiente volvemos a hacer punto poncor y es uno 2 3 y 4 volvemos a tirar de la hebra para arriba y en el, en el primer punto que empezamos, metemos el ganchillo, metemos el ganchillo en el, en el último punto tiramos de la hebra con cuidado ¿eh? y hacemos un punto deslizado ahí tenéis puntos ponco y subimos con una cadena nos saltaremos el siguiente punto nos saltaremos este punto y vamos al siguiente veis me salto este punto me voy al siguiente y aquí realizamos los cuatro puntos altos. Dos. Tres. Y hay una amiga mía de Murcia, Ana, que le dice palote. Ana, los palotes son puntos altos, ¿vale? Uno, dos y tres. O vareta. En otros países se dicen vareta. Cuatro. ¿Veis? Así sacamos, insertamos la aguja en el primer punto que realizamos, metemos el ganchillo ahí, tiramos de él y hacemos un punto deslizado. Sacamos un poco el punto ponco y nos subimos con una cadena. Y así uno saltamos este punto y en el siguiente hacemos el punto ponco. Nos vemos aquí aquí estamos ya en el último punto ponco, que en total de puntos poco que nos van a salir son 24 vale 24 puntos poncó. es que yo lo pongo así para personas que no entiendan español por lo menos saben la relación que llevamos pongamos que este es el 1 pues 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 y 23 el 24 lo vamos a realizar. El último lo vamos a hacer. en La cadeneta. 1, 2, 3. ¿Te acordáis de la cadeneta de 3? Porque tenemos que saltar este punto. Y la cadena de 3, que tenemos aquí 1, 2 y 3. Ahí el último punto poncor. Lo vamos a hacer en la cadeneta. 1. Este es el último punto poncor. 2. 3 y 4 terminamos nuestro punto ponco, puntos de liza nuestra cadena y hacemos puntos de en la tercer punto de cadeneta vale aquí había el 1 que le hemos hecho ahí punto poco 2 y 3 y aquí hacemos el punto de Y ahora vamos a subir con una cadena, una, dos y tres. Bueno, subimos con una cadena de 3 Y ahora en el mismo que hemos subido vamos a hacer el punto poncó. En el siguiente vamos a saltar un pu el punto ponco. Si en uno empezamos con el punto ponco, el siguiente tenemos que hacerlo aquí. Si no, saldría más puntos. Bueno, vamos a verlo. Vamos a hacer esta vuelta y ya veis lo que os digo en la siguiente vuelta. 2, 3 y 4. Siempre tenemos que tener 24 puntos ponco. Y aquí cerramos nuestro punto ponco y subimos con una cadena. Y Ahora vamos a hacer cada punto ponco entre media de ellos. Cada punto ponco va a ser entre media de los otros dos. Uno, dos, tres. Y cuatro. Tiramos. Primer punto realizamos y subimos con una cadena y vamos al siguiente punto ponco entre media de los dos puntos hacemos los puntos con vale y nos vemos aquí aquí estoy terminando el de 23 <coughs> y hacemos el 24 uno 2 3 y 4, y una cadena de, de una subida a la cadena, y en la tercera cadena hacemos punto de liza: 1, 2 y 3 de la vuelta anterior, y hacemos punto de este hicimos nada más empezar con un punto poncor en el medio, ¿no? Y este aquí. Entonces ahora para que nos salga intercalado el punto poncor. Tenemos que subir y que no nos salga uno más, porque empezamos a hacer el punto poncor aquí. Cuando demos la vuelta tenemos 25. Entonces, vamos a subir uno, dos y tres el primer antes lo hicimos nada más empezar pues ahora vamos a saltar el punto ponco para hacer el primer punto ponco vamos a saltar el siguiente punto ponco y es igual y tres cuatro y ya está hacemos luego nuestros cuatro puntos y, y cerramos ¿Vale? Y ahora haremos otro, veréis cómo sale otro 24. Y cerraremos aquí y haremos un punto de división en la tercera vuelta. En tercera cadena. Y aquí estamos en el último de la tercera vuelta de los puntos popcorn. Entre media de estos dos. Aquí está la subida de las tres cadenas. Y hacemos nuestros tres puntos poncos. Nuestro punto popcorn con. 4 punto alto 3 y 4 recordad que cada subimos con una cadena y la cadena de 3 que subimos primeramente 1 2 y 3 hacemos un punto de llizjo En este vamos a hacer el punto poncor, nada más empezar. En la siguiente vuelta es saltándote el punto poncor. Tenéis que ver que siempre quede entre media Aquí pertenece, ver que la vuelta anterior está aquí el punto poncor, pues le pertenece aquí. En la siguiente tendremos esto y entonces tendremos que saltarnos el punto poncord, vale Así, en sí sucesivamente. No todas las vueltas tenéis que empezar con el punto ponco porque si no vaya a aumentar. Vaya a aumentar. ¿Vale? De punto ponco. Entonces tenemos que tener 24 puntos ponco en cada vuelta. Y vamos a hacer 8 vueltas. Bueno, yo he hecho 8 vueltas. Vosotros, vosotros paráis donde queráis. De punto ponco. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y, 8, y aquí paramos, y ahora seguimos con esta muestra. Esta muestra ya la dejamos aparte. Esto quitamos de aquí, y ahora vamos a hacer puntos bajos en cada punto que tenemos. Vale, y eso es muy subimos con una cadena. Aquí es como hubiéramos terminado. Y punto por tiene un punto, hacemos punto bajo. Entre media de los dos puntos ponco hacemos otro punto. Donde está el punto ponco tenemos un punto, que es la cadena que subimos cada vez que cerramos y deslizamos. Entre medias de los dos puntos Poncor, hacemos otro punto. Donde está el punto ponco otro punto bajo, o medio punto. Según el país, yo al final lo estoy diciendo como lo. Dice en la española: Yo que he aprendido de otra persona y me enseñaron con medio punto y vareta. <coughs> puntos bajos o medio punto. En cada punto de punto pon y entre media de, de los dos puntos poncore. Hacemos puntos bajos. Y nos vemos aquí. Yo le voy a dar dos vueltas de puntos bajos. Este es el último punto Hacemos el punto deslizado Podéis hacerlo así Y ya coserlo en la boquilla Yo voy a subir con un Con otra vuelta de punto bajo ¿Vale? Subimos y, y hacemos Yo voy a hacer otro de punto bajo Porque me va a ser más cómodo A la hora de coser La boquilla y que se meta entre medias Perfectamente no nos torbe el punto pancor yo le voy a dar otra vuelta, nos vemos aquí. Otra vuelta de punto bajo. Ah, llegamos aquí al final, hacemos el último punto y cerramos con un punto de lisa. Y ya cortamos la hebra y escondemos, escondemos nuestra hebra tanto el de abajo y ahora cuando ya tenéis que hacer el es que no encuentro las tijeras. Ahora es cuando tenéis que hacer y cortar el forro. Vamos a cortar el forro para que veáis cómo se corta y se ponga este forro. Vamos a esconder la hebra, ¿vale? Exceso de hebra vamos a ir escondiéndolo y para que no me estorbe a la hora de coser porque este hilo es muy recio, yo lo voy a esconder por aquí abajo en vez de seguir por el filo voy a seguir escondiéndolo por aquí porque sé que es muy recio y me va a costar mucho trabajo enganchar la aguja con este hilo si sí, dejo mucho grosor aquí en el filo vale el de la colita también la vamos a esconder este también lo vamos a esconder lo puedes esconder con una aguja colchonera o con la, el ganchillo lo que más veis ve mejor tenemos que esconder los hilos y una vez que escondamos los hilos vamos a hacer forro bueno yo ya he cortado la circunferencia de mi base con un con un margen tenéis que dejar un margen de medio dedo un dedo vale veis que es, es más grande aquí está el círculo y es un poco más grande, ¿veis? Tengo esto más. Entonces, para calcular más o menos el lateral, junto atrás, ir van a pinchar ese tutorial y aprendéis a coser a mano quien no tenga máquina de coser. En esta ecuación, yo creo que lo voy a coser a mano también. ¿Por qué? Porque me está fallando la máquina de coser. ¿Vale? Voy a cortar esto y ahora nos vemos. Y ahora, para que podamos coser bien, hacemos, ¿veis? Unas pequeñas incisiones, así, yo que sé, calculáis más o menos. Un trozo, yo es que esto lo hago siempre a ojo, ¿veis? Para que el círculo podamos coserlo bien. No cortéis un poquito, sino solo el trocito de lo que vamos a hacer. La imagen del círculo. Yo, este ya habéis visto que lo he hecho hasta con bolígrafo, porque no se va a ver. Así que no me preocupo mucho. A ver dónde está, no me quiero colar. Ahí, y así se nos será más fácil a la hora de coser. Si sí, le hacemos estos pequeños cortes al círculo, y yo he cortado una tira más larga. Pues una tira más larga, yo no sé, la, hombre, eso sí, la anchura de nuestro bol, nuestro bol monedero, ¿vale? Más o menos aquí, porque una vez que lo pillemos y esto va a la boquilla, ¿vale? Entonces vamos a irvanar, yo voy a irvanar, como enseñé ya una vez, a mi hirvanamos y empezamos a juntar. Ya se debe que ir van a el preparamiento de nuestro trabajo, ok. Vamos a enfrentar los dos, lo que se va a ver del forro juntos, enfrentamos los derechos juntos y empezamos a ir van a dejando los margen. Y a es solamente el preparar el trabajo, no sirve para nada, es solo para que no nos no desviemos a la vez que cosamos. ¿Vale? y vamos haciendo el margen que necesitamos esta aguja muy gorda dejando un margen lógico tanto en un sitio como otro veis estoy dejando como medio dedo y vamos a ir ganando Me Parece que voy a cambiar de aguja, no me gusta nada esta aguja. Eh, hacer esos cortes, el círculo se abre más y podemos coser bien. Bueno, voy a herbanarlo para que veáis cómo queda y luego lo cosemos. Veis, he cortado más largo la tira esta, siempre da lugar, mejor no lo cortáis justo. Cuando haga las circunferencias Hay una tira rectangular Larga, suficientemente larga Para cuando estemos hilvanando Y terminemos Ahí cortamos Así no falta tela ¿Vale? Hemos llegado aquí al final Esto es urbanar, no es coser Ya sabéis que urbanar Es solamente para sujetar nuestro trabajo y ahora veis aquí aquí yo de aquí aquí yo ya he visto que esto me sobra de tela pues yo ahora corto y así no sabéis seguro que no falta vamos a ir a esto y ya lo veis y ya cosemos hacemos la puntada festón vamos a ir van a esto también para que lo veáis lo vamos a introducir luego todos estos sobrantes también yo lo corto antes de hacer la puntada festón cortamos el exceso de una vez que hagamos los puntos atrás y cosemos bien porque esto es a es preparar el trabajo ok Ahí. ¿Veis? Así va a quedar y así lo introducimos después aquí. Y aquí está nuestro forrito. ¿Os dais cuenta? Qué fácil. Y ahora, si sí, tenéis otro tela, yo creo que está es demasiado gruesa para meter esto dentro de la boquilla, porque es tela de guata. He decidido hacer la tela de guata. Lo mismo cambio y lo hago de otra tela Lo más seguro Pero si no, esto lo intentaré Que se meta lo más Lo más dentro posible de la boquilla Para que no se vea la tela ¿Veis? Así Porque este yo no le puedo Hacer doble, vosotros tenéis otra tela Le podréis hacer El doble Yo no puedo Porque creo que va a ser demasiado grosso Entre el... No sé, ya lo intentaré a ver si se puede, pues lo hago, y si no, pues nada. Bueno, al final la máquina me ha funcionado. ¿Veis? Ya lo he cosido, he abierto la costura por aquí. Y ahora vamos a quitar el irván, porque yo ya lo he cosido. ¿Veis que está cosido? Hay que extraer el irván, porque el irván es solamente nuestra referencia para no torcernos a la hora de coser. Yo no sé dónde ha ido a parar todas mis tijeras. Es que estoy en obra de mi casa. Estoy de obra ya. Hasta la nariz. Bueno. Vamos a quitar el irván. Y ahora yo suelo cortar porque voy a hacerlo a mano tanto a mano a máquina yo corto el exceso esta tijera no corta el exceso de costura para hacer si sale lo más cerca posible a la este es empezar del hilo vamos a cortarlo ¿Ven? y todo esto no necesitamos tener tanta costura y aquí es cuando ya podéis realizar la puntada festón que os enseñé os enseño en un vídeo tutorial si pincháis aquí os sale un círculo dais a la pantalla tanto el ratón como el dedo en la tabla o en el móvil o en el ordenador según sea el ordenador es con el ratón os sale un círculo volvéis a darle al círculo que un círculo con una i bueno, Volvéis a darle ese circo y os sale de cómo coser, puntada, festón, lo que no tenga máquina de coser. Puntada, festón, punto atrás y ir a. ¿Vale? Y ahora yo voy a sisear y vosotras, las que no tenéis máquina, yo voy a sisear todo esto, todos los bordes y este borde. Y vosotros con el puntada festón, la que no tenéis máquina de coser ¿Veis? Yo ya le he echado el sisa, mira aquí queda todavía un poco de hilo Y de irba Sisa, vosotras que no tenéis punto festón, ¿vale? Y ya está, y ahora ya es poner nuestro forrito aquí De esta forma y Ya sabéis que os enseñé cómo coser la boquilla eh, para que no os equivoquéis y que os salga, que no se estén moviendo y batallando con la, con la tela y con el, con el monedero, con el crochet, juntamos las dos piezas, ¿veis? Aquí están juntas, las he cosido juntas, ¿vale? Y así nos cuesta menos trabajo a la hora de poner nuestra boquilla. Y la relación de la boca bueno, compañía aquí vamos a hacer lo de la boquilla. Entonces os voy a dar un ejemplo. Si tenemos 24 puntos poncor, hay 24 puntos poncor, ¿no? Vamos a coger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Y vamos a dejar 2 puntos poncor, 2 puntos por cor en los laterales. Y es muy fácil porque. La circunferencia en la que no podéis cogerlo de donde queráis, empezáis por donde queráis, siempre y cuando sepáis que cuando lleguemos aquí tiene que haber como 5 puntos poncor así veis. Y hemos cogido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y dejamos 2 en los laterales. Lo he hecho con un dibujo para que entendáis. ¿Vale? Vamos a intentar coger 10 puntos poncor, dos en el lateral, ¿veis? 1 y 2, que haría, estos dos harían los 24 y aquí otros 10. 10 puntos poncor, ¿vale? Pillándolo aquí, aquí y en los laterales dejamos 2. ¿Ok? Sin pillar, 2 sin pillar, no se pilla, no. No, esto en los laterales. Aquí. ¿Vale? Es que luego la, hay italiana, americana, que me preguntan. Entonces yo creo que con el dibujo lo me van. Me estarán entendiendo perfectamente. Así que es tan simple como eso. He empezado la costura. Podéis empezar donde queráis. Ponéis el S para donde queráis, porque todo es igual. Cogéis el, el, la boquilla y empezáis directamente de cualquier punto del, del monedero. Y empezáis a coser. Procurad que quede el 5 más o menos aquí. 5 puntos poncor. ¿Veis? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis que está ahí? Luego, 6, 7, 8, 9. Y 10. ¿Veis? Así es como vamos a pillar esta boquilla. Es que cociéndolo a lo mejor no lo distinguí tanto si os lo explico de esa forma. Vamos a sacar el hilo. Yo ya lo he hecho con color crema, mi hilo, en vez del hilo rojo, porque la puntada se ve mucho en mi forro. Si vosotros la hacéis del mismo color del, del crochet, pues ya sabéis, buscáis el mismo color. La tela, eh, la que tenéis que... Si no voy a hacer con forro, tiene que hacer el mismo color de del crochet que hemos hecho. Que lo voy a hacer con forro, pues procura que sea el color del forro, el hilo, ¿vale? Yo que pensé que así con ese forro iba a quedar o más, más el monedero. Doble, voy a poner, si queréis, voy a poner esto negro para que lo distingáis más. Así distinguí más el hilo, ¿veis? Doble. Y le pongo un nudo al final. Esto es igual que empezar. Ya sabéis que pueden empezar por donde queráis. Inicio, principio, por donde queráis, ¿vale? Simplemente tenéis que procurar que haya un número. Pero voy a buscar. Ya está. Vamos a coger el hilo. ¿Veis? Este es el nudito. Este como es el primer nudito y no quiero que se vea, lo que voy a hacer, ¿veis aquí? No quiero que se vea por detrás. Coso por ahí, como si estuviera el nudo, ya está. Lo hago ahí para que se esconda. Y ahora cojo, me voy para atrás. Cuando empecemos la, el hilo, yo recomiendo que hagáis dos puntadas tirando para atrás. Así tendréis más firmeza al terminar aquí. Siempre cuando terminéis el hilo hacéis el nudo de costura, que es este. Lo voy a hacer aquí. Siempre que terminéis el nudo de costura ya sabéis que es este. Hacemos esto. Veis aquí está el hilo, esto lo meto por el medio. Cuando terminéis lo hacéis dos veces, cuando se termine el hilo. Pero para quedaros más tranquila todavía podemos echar dos puntadas por detrás. De estas dos que ya están hechas, las volvemos a, a coserlas aquí. ¿Veis? Dos por detrás. Y así me quedo más tranquila sabiendo que va a quedar muy firme. Y ahí, y me voy para atrás. Venga, ya he hecho esas dos y ya lo he dejado más firme. Me quedo más tranquila. Ahora nos vamos al siguiente orificio que está aquí. Introducimos la tela y el monedero. Veis el filo del punto bajo último: la tela, la tela y el crochet. Y me vengo aquí. Al orificio que le pertenece, veis así, tiro de la tela y si me tengo que ir ayudando con un alicate, no de alicate, no, una tijera, nos ayudamos un poquito, tiramos del hilo que al tirar la tela y el crochet se va a meter entre medias de aquí ahora. Veis que lo hemos sacado por aquí, nos volvemos para atrás. Así, intentando siempre coger la tela y el crochet. Le voy a dar otra pasada porque, le estoy dando como dos pasadas porque este hilo no es hilo transparente. Si tenéis el hilo transparente, mejor. El hilo transparente es muy firme, muy firme. A mí no me queda, y aparte, porque no lo iba a, ir a ver cuando iba a coser. Entonces, he hacerlo con esta tela. Es simplemente darle otra pasada. Vamos a coger tela, crochet. ¿Veis? Tela, crochet. Y me vengo para acá. Y ahora tiro de la tela y al se mete para adentro veis si no tiro se queda ahí pero si tiro y ayudo también con alicate y ahora cuando eche para atrás más firme se queda vale ahora echamos para atrás intentamos que se quede ahí la tela para cuando y así continuamente, hay que hacerlo con tranquilidad, sin bulla. Y ahora os grabo cómo me paso aquí. Ya había puesto, a mí me ha metido el agujero. Pero no había cogido crochet, por eso hay que tener cuidado. Tenéis que coger tela, crochet y orificio. Así. Y tirando del hilo. No tiréis muy fuerte porque lo rompéis la hebra. Nos vamos para atrás, ¿veis? Me he ido para atrás y ahora vuelvo a salir. Aquí otra vez en el mismo sitio porque quiero darle otra pasada. Me vengo aquí otra vez y le doy otra pasada porque el hilo es hilo normal. Y me quedo más tranquila dándole dos pasadas. Ahí. Si la hacéis con hilo normal, pues yo recomiendo que hagáis como lo estoy haciendo yo. Dos pasadas por cada orificio. ¿Vale? Me voy a terminar estos que quedan aquí y ahora os enseño cómo pasarnos los puntos que os he dicho. Los puntos poncor que he dicho. ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Puntos poncor en la boquilla. Me dejo dos en los laterales y sigo. Está terminándose el hilo. Y antes de seguir poniendo el orificio, aquí en la tela que se va a esconder debajo de la boquilla, hago mi nudo de costura. Hago otra vez. Y lo paso por ahí. ¿Veis? Tan fácil como esto. Este ya no puedo darle el nudo de costura. Bueno, he hecho dos. Cortamos y cambiamos de hilo. Ponéis el nudo aquí al principio, como he enseñado antes. Dais una puntada y dejáis el nudo aquí. Y ya empezáis a pillar otra vez la boquilla. Y ya está y ahora llegamos aquí al final. Y es lo que os digo: dos puntos con Vale. Dos en el lateral. Pasamos. veis uno no uno y dos estos dos no los pasamos con la tela así con tranquilidad los dejamos que se meta para adentro metemos la aguja lo pasamos lo más discreto posible no me gusta como lo he hecho pero bueno ahora lo rectificaré pero es para seguir explicando Dos puntos poncos, pues no tenemos que venir a este punto, ¿vale? Entonces, yo ya estos dos me los he pasado, estos dos me los he pasado, pues ahora me vengo al tercer punto ponco, ¿veis? Tela, como ya os digo, y orificio, ya me he pasado de ese sitio y ahora nos vamos al orificio. Ahí. Tela croché. Croché. Y orificio. Aquí en el este extremo tenemos mucho cuidado. No empujéis mucho el hilo porque se parte. Mientras yo no estaba grabando, se me ha partido dos veces aquí. ¿Vale? Por lo que se ve, está más afilado el final. Y hay que tener más cuidado con el hilo. Nos ayudaremos para empezar, porque mi tela es un poco latosa, pero bueno, se consigue. Ahí. Y ahora vamos a empujar esta tela para adentro vuelvo a pasar para atrás. tiro de ella. y me voy otra vez para. ay. ve ya me pasa otra parte. y hacemos lo mismo. y dejamos aquí otros dos. y así podemos tener. Los 10. Bueno, ya lo vais a ver terminado. Creo que está claro, ¿no? Está bien claro. Tenéis que dejar dos puntos poncor sin pillar. Pasáis la aguja. Y os vais al siguiente. Cuando ya tengáis el último aquí, pongamos. Os pasáis estos dos con la aguja disimulando. Y ya pilláis este punto poncor a la otro lado de la boquilla. Vale, dos sin pillar. Ay, a última hora me di cuenta que tenía un trocito de piel, igual que la asa que le hice a este bolso, y ya sabéis que en el bolso de cara de gato y cara enseño cómo poner estas cosas. Si no las seis con puntos bajos del mismo monedero y si no una cadenita y si no no, no pongáis nada. A última hora también he eh, querido podéis hacer con cualquier pasamanería que tengáis. Yo tenía esto, digo lo pego con pegamento y le doy una puntada con hilo transparente y escondo la puntada que aunque tú quieras hacerlo muy perfecto no sale como sale aquí no sale aquí de perfecto entonces para que no se vea podéis taparlo con lacito, con una pasamanería con esto por ejemplo son ideas si no pues no si os gusta como os gust si os gustan las puntadas que queden disparaje pues lo dejáis tal cual vale Y si lo hacen en el crochet sin forro, eso sí que no se va a apreciar. Si no ponéis forro, no se va a apreciar. Yo considero que todos los bolsos deben de llevar forro porque tienen orificios. Veis, a no ser que sean punto bajo todo cerrado, yo prefiero ponerle forro. Bueno, pues el que no esté suscrito a mi canal, si os suscribís enseguida, veréis las notificaciones mías. Y los que son mis suscriptores, muchas gracias por verme. Si necesitáis alguna ayuda mía, nada más que me dejéis en el comentario que enseguida os ayudaré. Venga, dedito arriba y muchas gracias por verme. Hasta la próxima. Chao.